El tema del día de hoy, pues, es corte de peso. El corte de peso en deportes de combate. Ojo aquí también. Empezamos primero a hacer ciertas definiciones, ¿no? Primero, tenemos dos. La primera es deportes de combate. ¿Qué es un deporte de combate versus un deporte de contacto? Ojo acá. Ojo acá. Primero estamos hablando de un deporte de combate, tal cual son ciertas disciplinas que lo que digamos que se les identifica es que es uno versus el otro, ¿no? Es un deportes individuales versus tal vez el de contacto sería un fútbol americano, un rugby. No son de combates, puesto que no. Se golpean, vaya, pero acá de combate, pues bueno, estamos hablando de uno a uno, que de hecho eso es algo un poco extraño, ¿no? Estamos hablando de deportes de contacto, de combate. Ojo acá, ¿no? Vamos a definir combate simple y sencillamente por nombrar algunos. Tenemos a la lucha, tenemos al boxeo, tenemos al MMA, tenemos al judo, etcétera. ¿Ok? Ahora vamos a hablar qué es el corte de peso. Vamos a definir esto, ¿no? El corte de peso, ¿no?, es el manejo del agua, o sea, deshidratación. Eso es el corte de peso. El corte de peso no es un descenso de peso. Ojo acá. El descenso de peso es mejorar, tal vez, tu composición corporal, bajar masa grasa, ejemplo, ¿no? O bajar masa muscular. Pero tal cual, el corte de peso es deshidratación. Si tú le preguntas a un atleta en qué momento hace su corte de peso, no le estás preguntando en qué momento hace su planifica su dieta para bajar porcentaje de grasa, ejemplo, ¿no? Sí, significa cuánto cortaste de agua. Eso es lo que significa. Entonces vamos a hablar justo de eso. Ojo acá, ¿no? Vamos a hablar un poco y es más, si el día de hoy no nos surge muchísimas preguntas, muchísimas, creo que hemos fallado con el objetivo el día de hoy. Pero sí voy a hablar muchísimo acerca uno del proceso de descenso, cómo podría ser, y obviamente con referencias bibliográficas o prácticamente con la ciencia. ¿Qué tanto es tantito quitarnos de agua? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué hablamos de la deshidratación si en la licenciatura y en la maestría todavía la deshidratación es mala, ¿no? ¿Por qué estamos tocando ese tema que podemos definir que es malo, ¿no? Pero ojo, hablar de deportes de combate y hablar de deshidratación, tenemos que hacerlo, sí o sí. Si no, estamos fuera. Si tú le dices no a un atleta de combate que no se deshidrate, es como ir a ciegas. Entonces, tenemos que tocar este tipo de temas. Obviamente, a ver, esta es la parte bonita siempre, ¿no? La parte teórica bonita que siempre queremos escuchar, que ¿para qué sirve un nutriólogo deportivo? Pues para mantener el estado nutricional óptimo, ¿no? Ese es nuestro primer objetivo. Por supuesto que sí, pero ojo, hablar de alto rendimiento y de deportes de combate, a veces eso está de por medio. Está de por medio y a veces casi casi lo traemos cargando. A nuestro atleta lo tenemos cargando para que se suba la báscula. Que obviamente, hablar de deportes de combate es hablar
Su clasificación es por categorías de peso. ¿Qué quiere decir esto de clasificación por categorías de peso? Pues que bueno, para que tú puedas participar en tu combate, tienes que dar el peso. Y eso voy a dar un ejemplo del boxeo profesional. Cuando vemos el careo, así se llama, ¿no? Cuando te pesas y de repente empiezan a cara a cara, ¿no? A intimidarse. Digo, ese es el careo, ¿no? Estamos hablando de que es la ceremonia de pesaje. Tienen que dar un peso, se clasifican y pueden pelear, ¿no? Eso es el deporte de combate. El único deporte de combate que no utiliza clasificación por categoría de peso es la esgrima. La esgrima, que es, digo, voy a decir algo burdo, pero la esgrima es las espadas, ¿no? ¿Y por qué digo las espadas? Porque en realidad son las armas, ¿no? Pero bueno, ahora bien, toda esta teoría, tenemos que hacerlo práctico. No, a mí no me sirve absolutamente nada, y eso a mí me encanta siempre. Deshacer la teoría, que me ayuda, por supuesto, no estamos hablando de que hago empirismo, por supuesto que no, sino que más bien es cómo la teoría la deshaces para ponerla en la práctica. Y eso a veces es complicadísimo. Y lo vamos a ver también ahorita. ¿Cómo la teoría de repente me puede funcionar o realmente la teoría la hago una bola de papel y la aviento a la basura? Vamos a verlo. Vean, estos objetivos específicos, y siempre, y siempre, siempre, siempre debemos de tener esto en cuenta. A ver, me voy a saltar. Fase, bla, 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 fase de entrenamiento. Segundo punto, bla, 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 fase de entrenamiento. Segundo punto, tercero, bla, 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 dependiendo el macrociclo, o sea, la planeación del entrenamiento. El común denominador aquí es que todos estos puntos que están ahorita en los objetivos específicos se mandan bajo un plan de entrenamiento, una planificación. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo sus objetivos correlacionados al entrenamiento, de ahí va a partir la nutrición. A eso que se llama periodización del entrenamiento y de la nutrición. Sin duda, esa es la parte mágica o la parte fundamental donde empezamos a realmente a definir objetivos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa, no? Normalmente, digamos, por poner un ejemplo, yo viene un boxeador, viene el Canelo, que va a pelear con el Triple G el 17 de septiembre. Y bueno, yo ya tengo mi fecha objetivo. Dependiendo de esa fecha objetivo, yo voy a planear, o su entrenador hace una planeación hasta ese momento, a ese objetivo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Entonces, yo entrenador, le digo a mi cuerpo multidisciplinario, no hablando de médico, preparador físico, fisioterapeuta, obviamente psicólogo, y pues bueno, estamos nosotros, los nutriólogos deportivos, por supuesto. Mi plan es este. De este a este mes, el plan es mejorar su masa muscular. De este a este mes, su objetivo es bajar su porcentaje de grasa. Y de este a este mes es dar el bajón de peso, ¿no? Ejemplo, estoy hablando muy, muy a la ligera, ¿no? Porque no es así realmente, ¿no? Más bien tendríamos que hablar de el mejoramiento de las capacidades físicas, pero este es otro tema. Pero obviamente va correlacionado. Y por decir cuáles son las capacidades físicas,
Por ejemplo, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora bien, toda la periodización nutricional debe de tener un plan de entrenamiento. Por eso pongo dependiendo a la fase o plan de entrenamiento. Es importantísimo. ¿Qué? Cubrir las demandas calóricas. No va a ser lo mismo una persona, un peleador que va un día antes de su pelea, lo que debe de comer, a un día después de su pelea, de lo que debe de comer. Vean, y solamente hubo 24 horas de diferencia. Es complicado. Es complicado y ahí le puedo llamar arte o magia a lo que, a lo que hace un nutriólogo, ¿no? En todas sus ramas. Obtener la forma física. ¿Qué quiero decir con obtener la forma física? Volviendo igual, ¿eh? Tenemos el pesaje. Antes de su pelea, y que ahorita vamos a ver imágenes, antes de su pelea, ¿su composición corporal es una o antes del pesaje? Después del pesaje, su composición corporal es otra. Igualmente. Menciono, en 24 horas puede cambiar su composición corporal drásticamente. La respuesta es sí, lo vamos a ver ahorita. La respuesta es sí. Dosificación de suplementos y ojo con este último punto que es el más importante en este tipo de deportes. Recuperación, ¿de qué? De sustratos energéticos, o sea, de fuentes de energía. Y de líquidos. ¿Cuándo? Post pesaje. Cuando me bajo de la báscula. Prácticamente es eso. ¿Ok? Pero antes. Y aquí, ¿no? Estamos armando un rompecabezas que lo vamos a dejar inconcluso el día de hoy, por supuesto. Esa es la idea, que surjan muchísimas preguntas. Pero sí quiero que empecemos a embonar dos, tres piececitas. Eso sí. La primera es, ¿cuál es mi fuente de energía? ¿Las grasas, las proteínas o los carbohidratos? En un atleta de combate son 100% carbohidratos, o sea, glucosa. Coma, creatina y ATP. O sea, estoy hablando del metabolismo anaeróbico. Hay que entender que nosotros necesitamos carbohidratos y sobre todo este tipo de deportes. ¿Por qué? Porque es su principal fuente de energía. Pues bueno, yo les pregunto, ¿qué hacen para bajar masa grasa? Y estoy seguro que más de uno baja carbohidratos. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? También hay que comprender muchísimo, y esto en forma de introducción, los puntos críticos que vamos a encontrar en este tipo de deportes. ¿Qué puntos críticos vamos a encontrar en este tipo de deportes? Primero, pérdidas de peso dadas por deshidratación o por pérdida de agua, de líquidos corporales. Dos, el uso indebido de ejemplo, diuréticos, que van a quitar o van a hacer que orinemos más, laxantes, que van a vaciar el intestino, el estómago, y obviamente el uso de, por ejemplo, saunas. El uso de vapores, etcétera. ¿Para qué? De igual forma, deshidratación. También el uso de algunos suplementos riesgosos para su salud y obviamente por un tema de dopaje. Ojo, el dopaje aquí está latente y es importante señalarlo porque estamos hablando de atletas. ¿Ok? Insuficiente consumo de carbohidratos
y de líquidos. Necesitamos también evaluar esta parte. ¿Cuánto voy a consumir de líquidos al día? Nos lo hemos preguntado a veces y es demasiado fácil evaluar desde el estado de hidratación hasta el consumo diario o la ingesta de líquidos. Por lo menos una recomendación. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué tipo de situaciones me puede generar el que yo no consuma carbohidratos, que pierda el apetito por una deshidratación, se agote mi glucógeno muscular, etcétera, etcétera? Puede ocasionar patrones alterados de la conducta alimentaria. Es más, yo como profesional de la salud puedo decir que estoy a veces promoviendo una anorexia. ¿Por qué? Porque le digo, no cenes, no cenes para dar el peso. Es complicado, ¿no? Mencionar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más que hacer. Pero bueno, obviamente, todo esto, ¿por qué? Lo podemos solucionar por educación nutricional. Educación. Que el atleta sea consciente, uno, que nosotros somos parte de somos una herramienta y somos parte de su equipo. Y que, pues, por supuesto que estamos buscando el beneficio de esa persona, de ese atleta. ¿Para qué? Para que tenga un óptimo rendimiento el día de su competencia, que es el que me importa. No me importa tal vez su entrenamiento, pero sí el día de su competencia. Vamos a hablar un poquito más de esto, educación nutricional y esta conciencia que debemos de realizar sí o sí. Ahora, y vamos a empezar con esto. Ya sabemos, ¿no? El típico ABC, D y E de la nutrición, ¿no? Lo típico. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de la composición corporal. ¿Qué, híjole? La composición corporal es todo un mundo y podemos debatir solamente la composición corporal, qué método, cómo, qué fórmulas, bla, 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 estándares. Por eso yo les pregunto, primero, ¿cuál es el mejor método para un atleta de combate, por supuesto? ¿Qué fórmulas? ¿Contra quién me parezco o simplemente contra quién me comparo? ¿Contra el campeón mundial? ¿Contra el campeón nacional? ¿Contra mi mejor, mi atleta favorito? ¿Con quién? Hay que preguntarnos todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hay respuesta. Pero sí nos podemos acercar muchísimo. A ver, y simple y sencillamente esto. Vaya, conocemos 5, 6, 7 métodos, indirectos, doblemente indirectos, el que sea, y podemos hablar de, no tal vez el mejor, sino simple y sencillamente, ¿qué información tú quieres obtener y por qué la haces? ¿No? Ahora, puedo poner dos al aire y los podemos analizar, que es la antropometría, la cineantropometría o el protocolo Isaac. Y tenemos la impedancia. Aparte de ser las más populares, las más accesibles, me gustan para un deportista de combate. La impedancia, porque saca el agua corporal total. Si hablamos de deshidratación, es un buen indicador. ¿Por qué no? La antropometría, simple y sencillamente, porcentaje de grasa y masa muscular, que de igual forma te saca la impedancia, pero lo podemos comparar. No pasa nada. Aquí la cuestión es de que lo comparemos. Ahora, la siguiente pregunta, ¿contra quién lo comparamos? Que lo comparemos consigo mismo.
Esa es la respuesta. Si yo lo quiero comparar, y como vemos justo en la imagen de los dos chicos de la báscula, pues bueno, son el mismo peso, son la misma categoría de peso, pero no es la misma altura, la misma talla. ¿Me va a cambiar de mi composición corporal? ¿Ustedes creen que va a cambiar mi composición corporal únicamente mi talla? Por supuesto que sí. Si el campeón mundial es 5 o 10 centímetros más o menos que yo y quiero igualar su composición corporal, puede que la empate, que tenga su composición corporal, pero ¿saben qué? Todavía me falte 2 kilos de bajar de peso, ¿no? O ya me bajé muchísimo de peso y ahora tengo que subir, ¿no? Entonces, comparar composiciones corporales o estándares no sería lo correcto. Aquí, en este tipo de deportes, no sería lo correcto. Sería compararlos consigo mismo. Consigo mismo. Ahora bien, pasar un poco de la composición corporal, ahora también al desarrollo de talentos. ¿Se han preguntado cómo yo puedo definir una categoría de peso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo saco mi bolita mágica y empiezo a leer el futuro? ¿No? ¿Cómo es que un nutriólogo o la parte médica va a tener esa facilidad de sacar la bolita mágica y empezar a preguntar, ¿no? ¿Cuánto va a crecer? ¿Cuánto va a desarrollar su masa muscular? ¿Ya no va a crecer? ¿O sí va a crecer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Actualmente, este individuo, ¿su desarrollo es maduro, inmaduro? ¿Qué pasa con esto? Tenemos unas ciertas herramientas que nos pueden pronosticar nuestro crecimiento y desarrollo, por supuesto, como lo es la talla Diana o la talla objetivo, creo que también es un sinónimo. Simple y sencillamente, cuánto yo voy a medir cuando esté mi desarrollo completo. Pero la pregunta es, ¿a los cuántos años este individuo se va a desarrollar al 100%? Para eso tenemos dos herramientas, que es pico de velocidad de crecimiento, PVC, que esto se saca, esta fórmula. Se saca con talla sentado, talla erguido, peso. Prácticamente se saca por este tipo de mediciones, por estas tres mediciones. Imagínense, rápido lo podemos hacer. Podemos jugarle al futuro, al futurista, ¿no? O si no, vean esta imagen del hueso donde está la maduración. Donde la radiografía de mano, vean en los huesos cómo están separados. Pues bueno, es una persona que no está desarrollado, o más digo, más bien su maduración todavía no ha llegado al 100%. ¿Crecerá esta persona? Pues bueno, yo viendo esos huesos, definitivamente digo que sí. Ahora bien, ¿ha desarrollado su masa muscular al 100%? También tenemos un índice que se llama músculo óseo. Vamos a definirlo también ahí. ¿Ok? Pero simple y sencillamente es saber comprender qué herramientas voy a utilizar y cómo las voy a utilizar. Porque bueno, Mauricio nada más me está diciendo que estas y ahí se va. ¿Cómo las uso? ¿Cómo las combino? Obviamente. Todo ese tipo de situaciones las vamos a aprender. Ahora bien,
En un mundo irreal o en un mundo perfecto, así tendría que ser un descenso de peso. ¿Cuál va a ser? ¿Disminuir kilocalorías, disminuir hidratos de carbono? ¿Para qué? Para llegar a nuestro mínimo porcentaje de masa grasa. Simplemente por género, mujer y hombre, vamos a tener un estatus o un estándar de menor porcentaje de grasa uno a otro y vamos a tener rangos mínimos entre uno a otro, por supuesto. Vamos a comprender esto. Ahora, ¿y qué es lo que pasa? Si bien una persona o un atleta, ejemplo, su categoría de peso o su peso objetivo es de 50 kilogramos, porque ahí compite en 50 kilogramos. Hombre, ¿no? Por ejemplo, con el 10% llega a los 50. Dices, ay, qué bueno, qué fácil, está todo dar, qué bueno. Y ya, ¿no? No hay necesidad de deshidratar, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero hay casos que llegando al 4%, 5%, 3% de masa grasa en hombres, llegando a estos porcentajes mínimos de grasa, todavía le falta 2 kilos para dar la categoría de peso. Imagínense esto. Imagínense. Todavía no teniendo casi casi un gramo de grasa de tejido adiposo, todavía te faltan 2 kilos. Dices, ¿cómo le hago? ¿Le corto un brazo? ¿Le corto una pierna? ¿Qué es lo que hago? Ah, bueno, pues tenemos otro compartimento que se llama agua corporal. Ni hablar, hay que quitársela. Hay que quitársela. Pero eso sí. Si yo quito agua, tengo que reponer agua. Por eso, después del pesaje, una rehidratación y una realimentación sería lo mejor. ¿Con qué? ¿Qué características tendría esa dieta? La vamos a ver. Componentes de la dieta para dar el mínimo porcentaje de grasa. ¿O cómo tendría que ser el proceso hablando un poquito más práctico? Más práctico. Primero sería una dieta baja en hidratos de carbono, ¿no? Hay estudios. ¿Qué es más? Haciendo una dieta cetogénica, famosamente cetogénica, ¿no? Donde pues vemos que la dieta cetogénica, y no me gusta tal vez ponerle nombre y apellido a las dietas, simplemente baja en carbohidratos. Hay estudios que comentan que no pasa absolutamente nada, estos cuerpos cetónicos no te afectan de 2 a 12 semanas, sin repercusiones. Pues bueno, ahí está, digamos que un parámetro amplio para empezar a planear con tiempo nuestro descenso de peso o empezar a quitar grasa. Después, si esta persona aún no teniendo el mínimo porcentaje de grasa habría que bajarle agua, pues bueno, hay que depletar, quitar agua que se ve repercutido con una depresión del glucógeno muscular y obviamente del agua corporal. Posterior a ello, una semana previa, sería bueno una dieta baja en fibra, en residuos. ¿Para qué? Para vaciar el estómago. Por supuesto que esto tiene síntomas. ¿Cómo cuáles? El estreñimiento. Inmediatamente el estreñimiento. ¿Por qué? Porque no hay fibra, no hay carbohidratos. Pues bueno. Imaginémonos. Ahora bien, y ahí es cuando ya voy a empezar
a comparar o a preguntarles, ¿no? Que ustedes se empiecen a tener un criterio propio, un criterio totalmente, o más bien un pensamiento crítico. Que bueno, esta simple y sencillamente es una tabla que una de las mayores investigadoras a nivel mundial de la nutrición deportiva, Louise Bourque, propuso. ¿Qué era? Dependiendo la intensidad y la duración del ejercicio, tú deberías de estar consumiendo carbohidratos. Pero a ver. Ok. Pero a ver. Yo hago 2 horas. Yo hago 2 horas de ejercicio al día. Ok. Pero ¿qué tipo de ejercicio? De resistencia, como un resistencia aeróbica, como un maratonista, o sea, haces 2 horas, prácticamente calientas y después estás continuamente corriendo 1 hora y media, o haces gimnasio, donde pues estás haciendo tus series, descansas, otra serie, descansas, otra serie y descansas, o estás haciendo boxeo. Por ejemplo, ¿no? Un round que dura 3 minutos, estás en un costal, golpeándolo, paras 1 minuto y otra vez. Intermitencias versus deportes continuos. Pero bueno, me dice la tabla que son 2 horas. Bueno, si yo hago 2 horas también, tendría que comer lo mismo que el maratonista que hace 2 horas pero continuas. Aquí no me, esta tabla no me direcciona, no me dice absolutamente nada. Chicos, pensamiento crítico. Para quienes sí funciona, para quienes no. Si ustedes no les funciona, no pasa nada. Si les funciona, qué bueno. Si a una persona le funciona, si a un atleta le funciona, qué bueno. Si a un atleta no le funciona, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ir? Le decimos, bueno, no te sirvió con mi fórmula mágica, ni modo, te vas. O decimos, nos adaptamos a lo que es ese atleta y seguimos. La modificación, la adaptación. Ahora bien, evaluamos, aparte de la parte antropométrica, evaluamos o la parte de la composición corporal, evaluaremos los líquidos, evaluaremos el estado de hidratación. Esa es la primera pregunta. Creo que es más importante evaluar el estado de hidratación en este tipo de atletas que evaluar la composición corporal. Eso es uno. Les invito a que para esta clase de deportistas tendríamos que tener esta clase de aparatos, un refractómetro óptico o digital, que el óptico realmente es barato, ¿no? Estamos hablando de $50, de 1,000 pesos, por ahí así, ¿no? Y un refractómetro digital, como es la imagen. Pues sí, está un poquito más caro, 10 mil pesos, ¿no? Unos $500, $400, por ahí así, pero pues bueno. Simple y sencillamente vamos a realizar esta evaluación, sí o sí. ¿Por qué? Y bueno, más bien, si no tenemos tal vez esta herramienta cuantitativa, por lo menos cualitativa, o sea, no hay aquí pretexto. Cualitativamente, con la escala de Armstrong, colorimetría, la podemos encontrar así, que es el color de la orina. Si tu escala va a depender del color de la orina, de lo cual el 1 es
una, es agua destilada, podríamos decirlo, o es agua donde no tiene minerales y tal vez es una sobrehidratación, donde 2, 3 y 4 sería una buena hidratación, 5, 6 y 7 sería una mala hidratación, ¿no? Pero, ok, está perfecto, yo ya sé mi estado de hidratación. ¿Y luego qué? ¿No? ¿Luego qué con este estado de hidratación? El estado de hidratación sabemos perfectamente que es fundamental en nuestro rendimiento y sobre todo en nuestro rendimiento cognitivo, coordinativo. ¿Ok? También, vea, ¿no? Podríamos, de hecho, pues bueno, aprenderíamos, vamos a aprender a cómo utilizar desde un refractómetro, cómo medir este tipo de orina, saber exactamente cuál es su estándar. Y también con este tipo de aparatos, que bueno, la marca es Oriva, es un analizador ahora de minerales, pero del sudor, ¿no? ¿Cuántos minerales o cuántas sales minerales está perdiendo esta persona? ¿Para qué? Para yo volvérselas a dar, para que exista una recuperación de obviamente electrolitos como sodio, potasio. Eso vamos a aprender en esta maestría. Y sabemos perfectamente, y vuelvo con el punto anterior, que era, sabemos de antemano que una deshidratación nos va a pegar en nuestra fatiga, en sensación de fatiga, la respuesta es sí. Obviamente para un atleta que está entrenando o que está compitiendo, tener esa sensación de fatiga, pues podría ser que pierda o gane, que gane la medalla de oro o plata. ¿Okay? Y aparte, una cuestión meramente de deficiencia cognitiva y coordinativa, por supuesto que sí. Cuando un boxeador, y hablando por boxeo, que creo que vaya, podemos visualizarlo un poquito porque es un poco más popular que otro tipo de deportes. Pues son golpes y de repente pues tienes que esquivar, tienes que bloquear esos golpes. Si tú estás recibiendo golpes, de repente puedes decir, yo lo vi venir, pero no pude reaccionar a ese estímulo llamado golpe, ¿no? Se debe meramente a una pérdida de la coordinación y la cognitividad. Por supuesto que sí. El estado de ánimo, por supuesto que sí. Simplemente cuestiones de sensación me va a pegar, obviamente. En el mismo ánimo, pues voy a estar malhumorado. Voy a estar enojado. Y por parte meramente fisiológica, obviamente voy a tener calambres, voy a tal vez a perder la contracción muscular no va a ser tan beneficiosa, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos padecer una lesión por deshidratación? Por supuesto que sí, una lesión de músculo, de tendón, ¿no? Un desgarre. Ese tipo de situaciones, ¿no? No, no nada más es que no reaccionaste a un golpe, sino hay más. Ahora bien, vean estas dos imágenes. Una persona que lo están sacando, cargando. Y la siguiente imagen es una ventaja. Una ventaja de altura. Por eso existe la deshidratación en este tipo de deportes. Para buscar una ventaja mecánica en alcance. Para eso existen este tipo de deportes. Ahora vamos a comprender estos grandes tres grupos. El primero es que la deshidratación se puede hacer por estos tres métodos. La primera es la manipulación intestinal. ¿Qué quiere decir? Que me laxo o que dejo de comer fibra para vaciar el intestino. Segunda, la manipulación del agua, o sea, me quito agua, no ingiero líquidos. La tercera, métodos de sudoración. Me pongo un chaleco, sudaderas, playeras y me tapo y así corro. O corro bajo el rayo del sol.
O me meto al sauna. Pero bien. Y ahí viene lo más importante de todo, que es, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué es eso de qué tanto es tantito? Pues bueno, desde el 2008, el Comité Olímpico Americano, pues bueno, empezó a trabajar después de los Juegos de Beijing. En el 2008 empezó a trabajar porque estuvieron viendo que los deportes de combate, sobre todo la lucha olímpica, pues bueno, tenía cortes de peso mucho, muy severos, hablando de 8 kilos en una semana, 10 kilos en una semana, si no es que hasta más. Entonces, pues bueno, sí, era importante el departamento de medicina y pues bueno, empezaron a hacer protocolos, empezaron a investigar todo, el qué tanto es tantito, ¿no? Y pusieron esta regla, y vean cuál era la regla. 3 semanas antes puedes tú estar 7% por encima de la categoría de peso. Vamos a analizar todo eso. En esta maestría podemos analizar todo esto. ¿Ok? Vean, 7 días antes de la competencia debe de estar 5% por encima de la categoría de peso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a veces el deportista, el atleta de combate, tiene que dar el peso, pero ¿saben qué? A veces lo da 10 minutos nada más. A veces, o sea, hablar de que tú mantengas el peso un día, estás hablando casi casi de la muerte. Hay ocasiones que solamente das el peso minutos. ¿Por qué? Porque te pones a correr antes de subir a la báscula del pesaje oficial. Ok, ya estoy en peso, pésenme. Pum, me peso, bajando, ya toma líquidos y pum, como palomita. ¿Cuánto duró? Minutos. Vean, vean lo complejo que es. Y aquí está una de las de los tantos ejemplos que existen de cómo manipulan el cuerpo como pues, les dé la gana, ¿no? Tenemos a Conor McGregor. Creo que todos conocemos a Conor McGregor, un arte marcialista importante en UFC. Que pues bueno, ¿no? Cuando peleó con Mayweather, estamos hablando de el peso pactado era de 69,9 kilos, de lo cual Conor McGregor, y yo quiero que identifiquen cómo se ven en el rostro, cómo se ve su músculo, su composición corporal. ¿Cómo pueden manejar tanto, no? La primera es Conor en su pelea con Mayweather, pues marcó 69,4 kilogramos. En su segunda pelea con Poirier el año pasado, sí, el año pasado, pues bueno, su peso pactado era de 70,7, el cual marcó los 70,7. Y vean, ¿no? Qué diferencia. Y sobre todo en el rostro, sobre todo vean en el rostro, ¿no? Cuestiones como de ojos sumidos por deshidratación. Pómulos también sumidos. Y vean, pero vean esto. Pero vean esto. Cuando Conor McGregor peleó por su segundo título en una segunda división más chica, su división era de 70,7, se bajó a 66 kilogramos, o sea, 4 kilos le bajó todavía, ¿eh? 4 kilitos. Vean cómo se veía. O sea, irreconocible. Solamente porque tiene los tatuajes, sabías que era él, pero irreconocible. Irreconocible. Y vean, cuando peleó y perdió con Nate Diaz, el peso pactado, pues era totalmente otro. Era totalmente otro. ¿Por qué? Porque se subió a la división de arriba. O sea, dos de arriba versus el de José Aldo. Y vean, pues se ve muy diferente, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Nos va a pegar en nuestra salud? ¿Sí o no? Ahora, viendo en esquemas de qué tanto es tantito, hay mucha literatura que menciona esto. Este es un metaanálisis.
Puse algunos solamente, realmente eran como un metaanálisis de 60 artículos desde 1970 hasta el 2012, 2013, mencionando cuánto es la pérdida de agua corporal versus, o lo comparaban con sus capacidades físicas, vuelvo a mencionar, capacidades físicas como la fuerza, como la resistencia, etcétera, etcétera. Y vean, una bibliografía, otra bibliografía, otra bibliografía que dice que el 4, el 3, el 8%, bla, 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 en luchadores, en peleadores de MMA, bla, bla, bla. Y lo que comentan es conclusión. Si tú bajas menos del 8% de tu peso corporal total o de tu agua corporal total, más bien. Si tú no te deshidratas más del 8%, no vas a tener diferencia significativa en tu rendimiento. Si te deshidratas más del 8%, sí puedes disminuir tu rendimiento. Pero ahora bien, ¿recuerdan el punto 4 de nuestra diapositiva de introducción? Donde decía recuperación de líquidos corporales y glucógeno o realimentación y rehidratación, pues bueno, yo me puedo recomponer, rehidratar, realimentar o hacer una supercompensación de glucógeno. ¿Con qué? Con hidratos de carbono altos, una dieta alta en hidratos de carbono y obviamente de líquidos. Vamos a también a saber en esta maestría, pues qué tanto de líquidos y qué tanto de hidratos de carbono, dependiendo a la deshidratación, dependiendo al deporte, porque eso sí, no todos los deportes son iguales en cuanto al protocolo de pesaje. Hay algunos que tienen más tiempo de recuperación en horas. Versus hay algunos que tienen algo así de recuperación. Vamos a analizar todo esto. Conclusiones. Conclusiones. Ay, bueno, vean, semanas y meses previos a la competencia, debemos obviamente de desarrollar un plan. Debemos de estar con el atleta. Por favor, chicos, no nos quedemos en el consultorio. No nos quedemos en el consultorio. No. Tenemos que salir a su entrenamiento, tenemos que ver cómo entrenar. No les estoy diciendo que diario, porque no nos daría la vida, pero sí, por lo menos una vez a la semana sería lo ideal para verlo, conocerlo, saber sus hábitos durante su entrenamiento, si toma agua, si no toma agua, si tal vez come algo antes de entrenar, si no, etcétera. En los pesajes oficiales, pues hay que asegurarnos de que, uno, tener nuestros alimentos asegurados en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad. Obviamente, alimentos que sean grasosos, pues no tendrían cabida. Alimentos nuevos no tendrían cabida. Y pues bueno, obviamente siempre estar haciendo prueba y error en que si te cae mal un alimento o no, si te cae mal un suplemento o no, etcétera. Por supuesto, en el pospesaje, pues tener ya bien estructurado cuánto voy a estar consumiendo y de qué alimentos. Ya bien estructurado, y obviamente eso vamos a comprender en esta maestría. Saber gramos por kilogramo de peso, de hidratos de carbono que vamos a tener que dar, obviamente, si son simples o complejos. Sí, y ahí voy, ¿no? Con esto de, me voy a saltar, de FODMAPs. Vamos a saber qué son los FODMAPs para evitar algún problema gastrointestinal como inflamación, diarrea, flatulencias, etc. Pero bueno, vamos a comprender. ¿Qué voy a comer?
¿Qué voy a beber? ¿Si electrolito, Gatorade, o una bebida deportiva, o una bebida, o un suero, más bien? ¿Qué es mejor? ¿El agua solita? ¿Suplementos? ¿Qué suplementos voy a utilizar para este tipo de deportistas? Es importante. Conclusión. Comida post-pesaje debe de tener los alimentos similares a tu dieta habitual. De fácil digestión, no alimentos ni con fibra ni grasosos. Aquí no proteína. ¿Por qué? Porque no me importa. No me importa que en ese momento o en ese día no consuma proteína. ¿Por qué? Porque lo que necesito son hidratos de carbono. Por supuesto que agua simple sería una locura donde estás buscando una rehidratación o una bebida isotónica. Por supuesto, líquidos isotónicos sería la mejor opción. Pero vean, vean hasta aquí, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido voy a absorber un carbohidrato al otro? Y eso va a depender muchísimo. Vuelvo a repetir, de la recuperación pospesaje, el tiempo que tengamos asignados a la recuperación pospesaje. Y eso va a depender muchísimo del deporte. Hay deportes como el boxeo profesional, que existe más de 24 horas o 24 horas de una recuperación. Por ejemplo, la ceremonia de pesaje del Canelo Álvarez es en un viernes y él pelea el sábado. Entonces, prácticamente tuvo más de 24 horas para recuperarse. Vuelvo a repetir, los FODMAPs para evitar problemas gastrointestinales. Vamos a ver qué alimentos son los ideales. Y bueno, un ejemplo de cómo es. Un ejemplo de cómo es esta alimentación, que simple y sencillamente tendría que estar hablando de hidratación, muchos carbohidratos, hidratación. Carbohidratos, y ya podemos meter proteínas, pero ya después de un buen rato, seguimos con los carbohidratos, evaluamos el estado de hidratación tal vez, y listo, y así sucesivamente. Es un proceso importante. Chicos, con esto acabamos el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirme este espacio, que la verdad, pues bueno, ¿no? Mientras más nutriólogos deportivos existan, realmente cada deportista en este caso va a tomar más conciencia y realmente va a decir sí ocupo un nutriólogo, que esa es la parte importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro. En verdad, muy interesante todo lo que nos está compartiendo. Por aquí tenemos algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo en redes. Voy a hacerlas breves para no tomar más de su amable tiempo. ¿Es importante realizar entrenamiento en deshidratación y rehidratación previo a la competencia? De ser así, ¿hasta qué grado? Sí, por supuesto. O sea, volvimos otra vez con esta presentación donde vimos los tres grupos, ¿no? Los principales grupos. Y uno de ellos era la sudoración. ¿Cómo? Y tenemos a su vez esos dos subgrupos, que era la sudoración pasiva y la activa. Donde, por supuesto, que la sudoración activa, pues bueno, necesitamos, por ejemplo, correr o irnos en bici o una bici estática, pero pues prácticamente es hacer ejercicio para obtener estos beneficios de la sudoración, de quitarme agua corporal. Por supuesto que sí. Obviamente va a depender muchísimo la intensidad, ¿no? Mientras más intenso sea, pues bueno, obviamente vas a necesitar más, o prácticamente lo que vas a hacer es deshidratarte más, ¿no? Simple, sencillamente véanlo, corran a toda velocidad o corran muy despacio y pues obviamente el sudor va a ir cambiando. ¿No es necesario? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos la sudoración pasiva, que es meternos al sauna y estar sentaditos esperando a que nos terminemos de bañar, ¿no? Existe la deshidratación por la disminución de líquidos, o existe la deshidratación por meramente no consumir carbohidratos. Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el glucógeno muscular contiene muchas cosas. En esas muchas cosas, hay esa agua.
Si yo quito glucógeno, o sea, yo bajo mi ingesta de carbohidratos, inevitablemente me voy a deshidratar. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Por aquí tenemos otra. En una competencia o entrenamiento de triatlón, ¿cuál sería la señal de una deshidratación? Y si existe esta, ¿en qué momento sabes que ya estás hidratado o cómo se puede compensar esa deshidratación? Ojo, muy importante, muy importante. Estamos hablando de triatlón. Triatlón, pues prácticamente durante su competencia, estoy hablando durante su competencia, es complicado saber si estás mal o bien hidratado. Para eso, tuviste que hacer, digamos que practicar la alimentación durante sus entrenamientos, que sus entrenamientos hay veces que son igual, como si fuese una competencia, tú debiste de saber justo evaluando durante sus entrenamientos, uno, cuánto pierde de peso. Y eso hay una herramienta que se llama tasa de sudoración. ¿Cuánto pierde de peso? Si pierde más del 2% del peso corporal total, quiere decir que está deshidratado. Si pierde ese peso. Ahora, ¿cómo saber que estás bien hidratado? Durante la competencia es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque no lo estás evaluando, simplemente lo estás viendo y estás viendo su rendimiento. Sintomatologías, por supuesto que hay. No han visto, no han visto, y esto es muy padre, ¿no? Bueno, no muy padre porque es malo ver a los atletas que de repente, y sobre todo el triatlón o el maratón, cuando ya están cruzando la meta, que de repente ya ni se pueden, ya no pueden correr, se arrastran, que se caen, ese tipo de situaciones, pues obviamente son síntomas, son signos y síntomas, pero durísimos de una deshidratación. Y puede causar un golpe de calor. Pero para eso tuviste muchísimo tiempo en sus entrenamientos para evaluar todo eso, desde pérdidas hasta cómo, en qué momento, en qué kilómetro le voy a dar su bebida isotónica para que pueda rehidratarse y es más, nunca llegue a una deshidratación. Eso es sumamente importante. Que en la competencia es imposible saberlo. Es imposible. Pero tú puedes ya saberlo porque tú estuviste en sus entrenamientos muchas veces. Por eso digo, no nos quedemos en el consultorio. Excelente, ¿Listo? maestro. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál ha sido el máximo porcentaje de deshidratación al cual ha llegado usted con un deportista de combate? A veces es muy, muy buena pregunta y de veras que casi, casi, yo no dormí. Yo no dormí por estar pensando en en lo peor, en que lo tenía que enterrar tal cual, ¿no? O sea, muerto. El 12%. La respuesta es el 12%. ¿En qué deporte? Taekwondo. Taekwondo, justo. Para el clasificatorio para Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, por ahí como del 2000, del mismo 2016, como por ahí de mayo, marzo, más o menos. Su nutriólogo de cabecera no pudo asistir por una emergencia. El otro de combate, pues bueno, era su servidor, pues tuve que ir al viaje con ellos. De lo cual pues ya me había dado las indicaciones su nutriólogo de cómo iba a ser el proceso de corte de peso, de deshidratación. Obviamente, vuelvo a repetir, no tenemos una bolita mágica para decir esto va a pasar y así y asado, sino que más bien llegó un momento que no, ya no, o sea, chicos, ya no sudaba, ya no sudaba. Sus hormonas estaban ya diciendo, no me quites más agua, ¿no? Y eso obviamente pues repercutió en no dar el peso. Repercutió en no dar el peso. ¿Qué se hizo? Híjole, chicos, me da mucha pena decirles, pero vea, o sea, para que vean qué se tuvo que hacer. Se tuvo uno que hacer quitarle justo mililitros de sangre. Quitarle sangre. O sea, ¿hasta qué momentos vamos a llegar con nuestra salud? ¿No? Para un clasificatorio a Juegos Olímpicos. Ay, ese fue un proceso complejo. Yo casi muero por estar pensando ahí, ¿no? O sea, sus entrenamientos era de cargar con una mochila llena de hielos,
Porque obviamente si hay una deshidratación, tu termostato, ¿no? Está averiado, o no puedes controlar tu temperatura. Entonces de repente tenía temperatura, o sea, su temperatura de 40, pues obviamente, pues eso está mal, o sea, luego, luego frío, porque no podía. Baños luego, luego de agua en tina de hielo. No, horrible, horrible. La verdad, no deseo que nadie de ustedes pase por eso, de veras. Pero obviamente, pues como dice, ¿no? Me curtió a la mala. Por favor, vean la calidad de docentes que tenemos en la maestría en nutrición aplicada a las ciencias del deporte. El maestro Jorge Mauricio es nuestro docente en la Universidad Vasco de Quiroga y vean todas las experiencias que ha tenido en este ámbito. En verdad que en la universidad nos preciamos de traer a los mejores docentes a nivel nacional. Bien, vamos a cerrar con una última pregunta. Tenemos algunas otras en redes, pero vamos a darle preferencia a Julio Barreto. Porque está aquí unido con nosotros. Buenas. Quisiera saber cuándo cambian de categoría en el boxeo, suben o bajan. ¿Con cuánto tiempo deben prepararse el deportista para adaptarse al nuevo peso sin afectar el rendimiento? Muy buena pregunta, César. Muy buena pregunta. Y de hecho, bueno, con esa pregunta, qué bueno que cerramos y voy a cerrar con estos dos puntos. Primero, estamos hablando de Canelo Álvarez, ¿no? O sea, Canelo Álvarez, ¿qué él dice? Yo quiero pelear el 5 de mayo y el 15 de septiembre, nada más, no me estén molestando. Ya puedes tú generar una planificación con anticipación. Pero si apenas vas empezando, te dicen, aceptas la pelea, es mañana, tienes que dar 5 kilos abajo de los que estás ahorita. Sí, porque quiero ganar dinero, ¿no? Tenemos estos dos ejemplos de que, obviamente, Canelo Álvarez, son dos peleas al año. O sea, tu pregunta, pues cada 6 meses podría indicarle, podría decirte, cada 6 meses. Pero hay personas, hay deportistas que van empezando, y estoy hablando del profesional, que van empezando y pues simplemente es de, oye, tienes que dar el peso en 2 semanas, ¿sí o no? Y de repente estás 10 kilos arriba y dices, sí, eso no está bien. ¿Por qué? Porque hay que prepararse. ¿Con cuánto tiempo de anticipación, obviamente, lo pone? Por ejemplo, tu composición corporal, porque puedes decir, tengo que bajar este objetivo de masa grasa, ¿no? No sé, tengo que bajar 5 kilos de masa grasa, ejemplo. Tengo 2 semanas. ¿Tú crees que sería viable bajar 5 kilos en 2 semanas? Por lo aprendido en todos tus años de docente, bueno, de aprendizaje. ¿Qué te dicen tus profesores? ¿Qué es más? ¿Un kilo a la semana es mucho? ¿O es lo ideal? ¿O 500 gramos? La respuesta es no. Bajar 5 kilos, estamos hablando de que simplemente tú estás compensándolo con un déficit calórico o tienes que hacerlo con un déficit calórico de 2.000 kilocalorías y esto es, o más de 2.000, de 2.000 calorías, y pues esto es absurdo. O sea, no se puede. No se puede. ¿Qué es lo que hacen? Deshidratación. Eso es lo que hace. Y ahora, quiero cerrar con este segundo punto, otra versión de tu pregunta, que es, a veces muchos nutriólogos me dicen, si no está dando el peso, ay, pues cámbialo de categoría. Ay, bueno, pues sí, ¿verdad? Sí, cierto. Qué mal estoy. Y de repente voy con el atleta y le digo, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de categoría. ¿Saben qué me dicen? ¿Por qué? Porque en esa categoría es campeón mundial. Si te suben a otra, tal vez ya no lo eres. ¿Qué quiere decir eso? Que mi beca se va. Que mis patrocinadores se van. Que yo como atleta me voy. ¿Ok? Vemos qué le pasó a Canelo con B-Ball. Por irse de categoría en categoría, topó con pared. Ya, ya estuvo, ¿no? Y así le puede pasar a cualquiera. Y estoy hablando de un Canelo que es todavía lo más popular que pueda existir.
O sea, imagínense ahora un boxeador amateur que nadie lo conoce, ¿qué les espera? Y que el gobierno se rige por resultados, pues dicen, no, mejor cambio de nutriólogo. ¿Sale? O bueno, si cambiaran de nutriólogo, qué mejor. Pero no, a veces es de no, la nutrición no sirve, yo voy a dar el peso como siempre lo he dado. Y tan tan. Obviamente eso sería lo peor. ¿Vale? Listo, profesor.